¿Tú no querías que se perdiese el apellido? Yo no quería que se perdiera el apellido porque, claro, está la marca. El apellido, perdona, el apellido Sancho. Sancho no se pedía, Melero. No se perdiera el Melero. Sancho Melero. Que no fuera, se perdiera la marca como Sancho Melero. Sancho Entonces, Melero. Por eso propusiste. Se lo propuse a Ángel y también al abuelo. Le dio mucha alegría que no se perdiera. Y pues ya está. Prácticamente siempre hemos visto que casi que estábamos, vivíamos allí dentro porque, aunque estuviéramos cuando estábamos en la calle Comedia, terminábamos el cole y lo que nos íbamos a ir a la fábrica. Pero lo que pasaba allí es que nosotros, cualquier familia, recoge la mesa, haz la cama, ajá, abre la puerta que viene en el cambio de turno, bien cambia educado. Los cestos de los picos, vete allí y ayúdale a cargar un camión. Esa era la tarea de la casa que teníamos, se mezclaban. Y, que no erais hijos de papá y mamá. El mejor trabajo que yo he tenido era cambiar la cesta a los picos. Te ibas allí con un platito de jamón y con tu Coca-Cola. Anda, Coca-Cola no. Y te pegaba allí tus dos horitas sin problema ninguno. Además, oye, que si no había que cobrar, pues no se cobraba. Ellos han nacido en la fábrica. Que en esta última etapa sí que es cierto que ves un crecimiento, pero no por nada, es porque te sientes responsable. Entonces, claro, el miedo. De pequeño hemos crecido con el crecimiento de la empresa. Cuando ya coges tu parte de responsabilidad y dices, esto hay que tirar, ahí sí ves un poco el crecimiento, ahí sí lo notas. Realmente nunca ha sido fácil y que los medios que hoy tenemos no se tenían antes. La responsabilidad que tienes detrás, no solo de equivocarte, sino de llevar 75 años de trabajo detrás, pesa. Bueno, papá, ¿sí? Visto lo visto, vivido lo vivido, ¿tú qué esperas de las generaciones futuras? Hombre, mi ilusión es que la sigan para que no deje de ser una empresa tipo familiar. El que sigan o no, eso ya es otro tema. Pero mi ilusión sería esa. ¿Qué es lo que vosotros vais a hacer cuando seáis mayores? Eso es cosa del futuro. Eso es cosa cuando llegue el tiempo, ¿no? Paso a paso. Anda, Rebe. Y gracias por el padre que me han dado. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué ha dicho? Y gracias por el mío. Y pues gracias por el tuyo. No, es que en serio, de verdad, me siento muy orgullosa de ellos. Dónde han llegado, dónde están, los reconocimientos que tienen casi a diario. Es digno de alabar, porque son muchas horas de trabajo, de sacrificio, de no compartir tiempo con su familia. Es mucho esfuerzo y muchas veces no se tiene en cuenta. La empresa familiar no se hereda, se recoge el testigo y es como, yo creo que es como todo, es como el planeta. El planeta no es nuestro, el planeta está para que siga después, para todo. A mi criterio es un legado, responsabilidad, perseverancia y humildad. Constancia, 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 constancia.